En pleno centro de la costa asturiana, situada a menos de 30 kilómetros de Oviedo y Gijón, se encuentra la comarca de Avilés. Está formada por cuatro municipios muy distintos: Avilés, Castrillón, Corbera e Illas. Aunque son muchas las opciones, hay que elegir. Os hemos preparado un itinerario que podéis realizar si os escapáis a Asturias y visitáis la comarca de Avilés. El centro urbano y comercial es sin duda la villa de Avilés, capital de la comarca y la tercera ciudad más importante del Principado. El centro, además de ser bonito, es muy fácil de recorrer a pie. Este es el segundo casco histórico más importante de Asturias y parte de él está declarado Conjunto Histórico Artístico Monumental. Algo muy típico y a su vez original son estos soportales. Aprovecharlos porque cobijan tanto de la lluvia como del sol. Si tenéis la suerte de viajar un lunes, no os perdáis la celebración del mercado semanal. Es uno de los más concurridos de la región y, aunque parezca increíble, se celebra desde hace más de 500 años. Y para típico, este barrio, el de Sabugo. De marcada tradición marinera, es el lugar preferido por los avilesinos para disfrutar de las terrazas. Y es que es sede de la Ruta de los Vinos, aunque, ironías de la vida, aquí lo que sobran son sidrerías. Claro está, algún culín o vaso de sidra caerá. Tras disfrutar de la ciudad, llega la hora de disfrutar de la naturaleza. Y para ello, nos trasladamos al municipio de Illas. Este es el concejo más pequeño de la comarca de Avilés. Al contrario que en otros municipios, aquí la industrialización apenas se nota. Pastos, ganado y rutas de senderismo. Aquí la protagonista es la naturaleza. No en vano se le considera el pulmón de Avilés. Un consejo: no os vayáis de Illas sin probar el queso de la Peral. Un queso semimaduro que, os avisamos, pica un poco. Hemos visitado la ciudad, admirado su naturaleza, hemos comido y bebido, pero aún nos queda el broche final de nuestra escapada: la playa. Y es que no olvidéis que Avilés está en la costa y para disfrutar de sus playas visitamos el concejo de Castrillón. Dicen que es el concejo asturiano de las siete playas, aunque en realidad tiene muchas más. Una de las más conocidas y turísticas es la playa de Salinas. Se caracteriza por su fuerte oleaje, por lo que es ideal para practicar el surf. Pero si preferís algo más tranquilo, os recomendamos acercaros andando hasta las dunas de San Juan de Nieva. Otra opción más salvaje es también la del conjunto natural del Playón de Bayas. Ciudad, naturaleza, playas y una rica gastronomía. No diréis que esta escapada no ha sido de lo más completa, ¿verdad?